Los pasillos del claustro San Agustín son testigo no solo de la universidad soñada y visionada por los padres de la República que la fundaron, sino de cada uno de los hombres y mujeres que la construimos todos los días. La educación, como medio para formar las nuevas generaciones, fue el llamado que nos convocó y el que aún nos ocupa, con el desarrollo de conocimientos orientados a la construcción de una ciudadanía crítica y la formación de líderes que edifiquen las bases de una región más equitativa y un mejor país. Con educación científica, humanística, ética y axiológica, formamos mentes críticas, transformamos procesos y lideramos proyectos desde la región, y de allí miramos al mundo. En una sana apuesta por la libertad de cátedra, facilitamos la educación continua y actualizada de nuestros docentes, como clave del libre pensamiento que se imparte en las aulas. Somos plurales, inclusivos, defensores de los derechos de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, empleados, todos en busca de un mejor bienestar. Vemos más allá, investigamos, patentamos y nos preocupamos por mejorar la vida y el entorno, con vocación, apropiación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Promovemos el diálogo entre la sociedad y el Estado. Tenemos un deber con la sociedad y lo cumplimos. El conocimiento sale de nuestras aulas y su aplicación se impregna en las comunidades. Se dibuja en el rostro de satisfacción de todos aquellos que tocamos, entendemos y ayudamos. Nos conectamos con el mundo y hablamos su idioma universal. Sabemos que desde el Caribe podemos exportar conocimientos y experiencias, e igualmente nutrirnos de los saberes de otros. La responsabilidad de casi 200 años impartiendo conocimiento, descubriéndolo y trabajando por la región no nos hace infalibles. Por eso, seguimos esforzándonos por la calidad que todos merecemos y que en múltiples ocasiones ha sido reconocida.
Los premios, reconocimientos e importantes lugares en ranking internacionales se sustentan con el trabajo y la dedicación no solo de un UDCista, sino de toda la comunidad que lo hace posible, hombres y mujeres que construyen todos los días la universidad que todos queremos. La Universidad de Cartagena.